Raza, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Se me olvidó poner los audífonos, pero bueno, ya vamos a hacer este vídeo así eh, sin tener los audífonos puestos. Antes que nada, quiero enseñarles esta joya. Vean, pero bueno, vamos a empezar nuestro vídeo de hoy. Banda platicando de qué pasó con Igor Liznowski si es verdad que él jugó ya lesionado y que de ahí la lesión tuvo eh, un agravante y es por eso que tiene una lesión más seria vamos a platicar también si América piensa traer a otro eh, defensa central o si América ocupará esa plaza que deja eh, Igor lisnovsky como extranjero para sumar a sus filas un extranjero más pero en ataque así que Espero que se queden hasta el final del video, escuchen con atención. Si al final ya saben, ustedes me quieren meter la madre, me quieren poner un insulto, hagan su mejor esfuerzo, pónganlo con toda su creatividad y también escríbanlo bien para que yo pueda entender correctamente su insulto. Pero bueno, banda, ahí les va, les voy a soltar algo de lo que me vine enterando. Un jugador que juega en la IFC. En Los Ángeles, así que es ex compañero de Carlos Vela, que por cierto me parece que Carlos Vela no tiene equipo hasta el momento. Se llama Denis Buanga. Yo creo que todos ustedes eh, ubican a este jugador porque es un tipo que juega como extremo o que juega como delantero, pero es el que en la mayoría de las veces carga con todo el ataque de la IFC. Era una buena dupla para Carlos Vela. Este en particular tiene muchas características similares a las que tenía Julián Quiñones. Extremo izquierdo o delantero, 29 años, gabonés, mide 1,80 y como les digo, actualmente juega en la IFC. Tiene un valor, eh, por ahí estuvimos investigando en Transfermark, de 10 millones de euros. Tiene un año más de contrato todavía con... La IFC, entonces eh, por ahí pues América tendría que eh, arreglarse con el equipo. Recordemos que por ahí del 14-15 de septiembre todavía pueden eh, traer jugadores, todavía hay fichajes en nuestra liga. Así que eh, todavía América tiene la opción de traer e incorporar al reemplazo de Julián Quiñones. Miren, ahora mismo está lesionado Dilrosun. También está lesionado Sendejas. Pronto van a volver los dos. Ellos son los encargados de jugar por la banda derecha. Por la banda izquierda, únicamente tenemos a Brian Rodríguez. Entonces, ¿hay que traerle competencia a Brian Rodríguez? Obviamente sí. Creo que lo de Rodrigo Aguirre, Jardine eh, lo va a ocupar más como un segundo delantero o para darle por ahí recambio a Henry Martin. No lo va a tirar tanto por la banda. Y entonces, América tiene. Que buscar otro extremo izquierdo. A mí en, en particular me gusta mucho este fichaje, me llama mucho la atención este jugador. Creo que aportaría mucho al equipo. Denis Buanga, guárdenlo, extremo izquierdo o delantero, 29 años, gabonés, mide 1,80, tiene un valor de 10 millones de euros. Obviamente, América no va a pagar eso va a negociar va a tener ahí algunas pláticas entonces eso es lo que yo les que los quería comentar el día de hoy es de lo que me enteré y yo quería transmitírselos a todos ustedes ojito que si este jugador eh, la, el américa hace una oferta formal pues vamos a ver ¿Qué pasa con la directiva del AFC y del América y se ponen de acuerdo? Pero ojo que por ahí América ha reactivado la operación Osama Idrisi. Por ahí estarían cediendo un mediocampista y dinerito para que Idrisi se vista de amarillo por fin. Y es que me cuentan que. En América están buscando la salida todavía de algunos mediocampistas porque hay exceso en el mediocampo de América. Está Richard, está Fidalgo, está Jonah, está Alan Cervantes, está Valdés. Eh, Recuérdenme quién me falta por ahí de mencionar. Está otro que vino de León, que ahorita se me... Se me José Iván Rodríguez, me parece. Eh, bastantes. Eh, jugadores que están por ahí, en veremos. Ojo que por ahí eh, Ira Reyes podría retomar su posición como como central. Tienes a Araujo, tienes a Ramón Juárez, tienes a Cáceres y tienes a Reyes. Y yo les voy a decir puede poner a Dagoberto este. Jugador que juega como lateral derecho, que lo ha hecho bastante bien, que ha mostrado personalidad, que incluso en el último partido de América él fue uno de los que cobran el penal y lo hizo de una manera extraordinaria sin ponerse nervioso. Yo cuando estaba viendo ese partido dije, aquí carnal, es donde tienes que demostrar si tienes la personalidad y los huevos para jugar en América, ejecutó de maravilla el penal. Este chavo es rápido, buen marcador, te mete buenos centros y es canterano. Hay que darle la oportunidad. A mí me encantaría lateral Dagoberto, central Ramón Juárez, eh, por ahí con Cáceres y de extremo izquierdo me parece que... Eh, ahí, Chicote tendrá que hacer eh, todo el esfuerzo para ganarle la banda al Morenazo. Pero creo que eh, América tiene buenos recambios. Solamente hay que apuntalar algunas cosas de este equipo. Pero creo que el profe Jardiné va a ir sacando poco a poco eh, a este equipo a flote otra vez. Pero bueno, banda, ya los dejo porque ya me extendí bastante. Espero que les guste el video. Y si fue así, regalen un like. Y nos vemos mañana en un nuevo video. Bye bye.